Entonces, hola, bienvenidos. Hola. Hola. Alberto Montt. La virtualidad latinoamericana fue buena. Yo llegué también medio sin aire, porque a mí lo que me pasó es que también estoy en el mismo hotel que Alberto. Salimos a destiempo, ¿no? Podríamos haber alcanzado un poco mejor. Es muy probable que salimos al mismo tiempo como imbéciles. Pero lo mío fue que me encontré con Juanjo Sáez. No, yo había calculado bien, no como él. Había calculado bien el tiempo, todo exacto. Yo soy muy, muy puntual. Crucé a Juanjo de abajo y espera que voy a buscarlos. Te veo, te veo. Y se quedó y nunca volvió. Estaba subiendo a Juanjo con la novia, lo que por ahí explica la tardanza. De paso, avisamos ahora porque ya me voy a olvidar que después de esta charla hay una charla con Juanjo. Ajá. Sí, para sí. Presentar Hit Emocional, que es muchísimo mejor, mucho mejor que el mío, mucho mejor que el mío. Un poquitito peor que el mío. Es por eso que lo que vamos a hacer. Bastante mejor que el de Alberto. Sí. Es por eso que, en teoría, después de esto había una firma de libros mía. Pero como yo creo que después de ver la charla de Juanjo van a preferir que lo firme Juanjo, vamos a quedarnos una hora más. Y vamos a ver la charla de Juanjo, que también la va a presentar Ricardo y también va a volver a llegar atrasado a pesar de que está acá. Y después nos vamos todos a firmar libros y compran muchos libros. Los tres juntos, claro, sí. Se pueden dar un homenaje a cuatro. El homenaje a cuatro y somos The Three Amigos. Yo soy el loro. Yo nunca vi esa película. ¿The Three Amigos? Buenísima. Steve Martin. No, la que es de Walt Disney, con el loro que se llama Carioca. Ah, esa es súper racista antilatina. Lo metían en todos los lugares comunes que podían ver, como que todos los mexicanos tienen frutas en la cabeza, no, los brasileños con frutas en la cabeza. Los mexicanos tiran, piu, piu, piu. No somos así. Sí, ¿sabes? No. Y mexicanos que se matan entre ellos, claro. Y eligen presidentes extraños. No somos así. Oigan, bueno, hagámosla rápida y digamos, bueno, hoy día presentamos el libro de Sexto Piso, sí. Sexto Piso. La editorial. Tu editorial. Tu editorial. ¿Qué publicó Sexto Piso? Mi tercer libro, que se llama En Dosis Diarias 3. En Dosis Diarias 3, vamos a hacer rápido porque esta es la parte aburrida. Sí, está bueno. ¿Tiene chistes? Sí, tiene chistes, algunos, otros no tanto. Es a todo color, en 2D. En 2D. Se pueden poner lentes 3D, pero no sirve de mucho. No pasa nada, se ve un poco más rojo un ojo y un poco más azul del otro nada más. Y eso, cómprenlo. Habiendo hecho esto, ya podemos conversar. Qué fiesta ayer, boludo. Qué heavy. Oye, ¿cómo festejan ustedes en México? Muy difícil para un argentino. Nosotros los argentinos no somos tan, ¿no? Somos más como de hacer cosas que hace el Papa, ¿no? Así, y te ponen un boliche y te dicen, toma, a bailar 40 horas seguidas. Total, mañana tenés que presentar dos libros. Ok. Pero estuvo lindo. Sí, estuvo lindo. Yo aguanté 2 horas y tuve que salir corriendo. Me da miedo la fiesta mexicana. Porque todos están como felices siempre, pero uno ha visto películas y sabe que esa felicidad es la antesala del terror. Claro. Y se ríe, pero es verdad. Yo he visto transformaciones mexicanas de 0 a 100 en 2 mezcales. Es como 2 mezcales y el mundo es otro. La percepción mexicana de la realidad se tergiversa de una manera... Sí, el mundo es una cosa como hasta las 2 de la mañana... Y después empieza a ser muy diferente. Es, ¿no? Muy diferente. Mucha calavera, dando vuelta. Ajá, nos pasó. Por ahí era también el mezcal, no sé. No, pero ese era Thai, que no ha comido mucho tiempo. Pero el tema es que a mí me gusta mucho esa onda que tiene el mexicano. Primero con la fiesta, segundo con la muerte. Esa relación, esa dicotomía entre la felicidad y la desgracia absoluta. Es algo que por ahí a nosotros, más en el cono sur, a mí me gusta porque es como una especie de actitud, como ya que nos vamos a morir, festejemos mucho. Sí. Pero también me da la sensación de que muchos festejar se mueren por eso. Sí, ¿no? Está como, ¡guau! Y los pisa un auto, se caen de un balcón. Y dicen, claro, era inevitable. Porque la muerte es inevitable. Pero por ahí podía haber vivido 40, 50 años más. No cambia mucho. Hay 14 billones de años en el universo, no cambia mucho 80 años más. Tiene una visión muy, muy rara del tiempo, además. Claro. Es como... No, hace 2 días estaba Moctezuma subido y ahora...
Porque cambia todo muy rápido en México y al mismo tiempo todo está siempre igual. Eso me... Es lindo que básicamente la charla es un argentino y un chileno que les explican cómo son ustedes. Sí. Cómo funciona. Pero ustedes no se han dado cuenta. No se han dado cuenta, pero visto de afuera es rarísimo, ¿eh? Rarísimo. Otra cosa que no se dan cuenta ustedes cuán raro es lo que desayunan. De verdad. Yo pienso que ese es el principio del suicidio en cuotas. Es que vamos a comer hoy día. Van así con la bandejita, lo he visto, esta es mi relación con el mexicano de hotel, obviamente. La verdad. Se levanta la bandejita, pasa por el yogurt, la granola, con cara de asco, la fruta, el pan de centeno, el tocino, el chilaquiles, picante, y se fue. De verdad, ese es el principio de tu día. Yo me acordé una cosa, esto va a ser medio desagradable, pero es la presentación del libro de Alberto Montt, que tiene un montón de detalles muy desagradables. Pero una vez en The Big Bang Theory, esa serie americana, Sheldon tenía una teoría de que... Es horrible, pero The Big Bang Theory es un programa para toda la familia, yo no lo inventé, lo inventó Sheldon. Tenía la teoría de que había papilas gustativas en la otra salida. Y yo cada vez que vengo a México... Ah, está, sí, esto es lo que comí el otro día. Además que es como con lágrimas siempre. No solo hay papilas, sino que hay lacrimales con esto. Es como, venga, ahí todo. Eso era, ahí está. El sistema nervioso está todos ahí, está todo ahí. Todo. Una conexión directa. Por eso hay que tener siempre con mucho cuidado. Siempre con mucho cuidado. Sí. Pidiendo permiso. Pero eso da para empezar el tema papila gustativa como el beso. Oh, bueno. El beso mexicano es como así. Está poniendo oscuro rápido. Bueno. No se vale decir está poniendo oscuro cuando estamos hablando de las papilas gustativas. Sí. ¿Eso preguntas? Si no entienden algo, se levantan la mano. Si alguien está de acuerdo con nosotros también, como sí, a mí me pasa. Seguramente los extranjeros están diciendo sí. No sé cómo pasa si comes fuerte. Claro, no, es que igual es gracioso porque dicen esto de la maldición de Moctezuma, la venganza de Moctezuma. No, sí, la venganza de Moctezuma, porque vienes y te. Y es digo, una venganza re chota, ¿no? Es una mierda, porque llegan los españoles, se roban todo, matan a todos, les dan viruela, se van, violan a sus mujeres, les vamos a dar diarrea. Espérate nomás, dame 500 años y te voy a dar diarrea. Tengo. Es como. Es súper. Y los ingleses, los españoles ya tenían diarrea salida. Todos los españoles que yo conozco tienen diarrea. Después lo vamos a hablar en la charla con Juanjo. Juanjo. No nos adelantemos. Después lo explicáis. Ahí está Juanjo, me lo explica. Vamos a explicarlo. Pues van a ver que es muy flaquito, pero no es porque come poco, es por. Por eso la venganza fue completamente redundante. Le dieron algo que ya tenían. Sí, exacto. Yo lo que les recomiendo más es como que maten 3 millones de españoles y sáquenle todo el oro. Y ahí ya estaría más equiparadito. Bueno, aquí hay como 7. Después, si quieren, podemos hacer una especie como de matanza grupal. No, dice, ay, uno que muera. Bueno, es muy loco el tema del humor, como de repente uno utiliza, volviendo al tema de los mexicanos, siento que en México también hay mucho humor, es una cultura que tiene mucho humor y al mismo tiempo una cultura visual muy bonita, como que se comunicaban con imágenes desde mucho antes que llegaran los españoles, que son el sujeto de nuestra conversación hoy en día. Pero, y eso a mí me llama mucho la atención porque terminan siendo como los japoneses de Latinoamérica. Pero esto lo digo en serio, no lo estoy comiendo. Está desarrollándolo en este momento y me está volando la cabeza. No, pero viste que en Japón y en México tienen esa cosa en común que es como que milenariamente hablando se han comunicado a través de símbolos, signos y gráfica. Entonces ahora, cuando uno llega a México, todo es color, todo es visual, todo tiene que ver con la imagen, incluso lo que comen, y me puse muy contento por eso, porque esto, incluso lo que comen es muy visual, y eso es muy lindo, y se traduce en la gente. De hecho, me llama la atención porque caminas por la feria de Buenos Aires, y todo es más tirando a gris, y de repente aquí ves unos bichos raros, ves gente vestida de manera muy colorida, muy bonito, y eso a mí me da una alegría tremenda cada vez que vengo a la FIL, porque de una u otra forma, nosotros los que trabajamos con lo visual, nos sentimos más en casa en un territorio como este, por lo menos a mí me pasa, en un territorio como este, que en Chile, por ejemplo, que es tremendamente gris.
Sí. Yo tiendo a sentirme más en casa en México que en el mismo Chile. Nosotros muchas veces escuchás como el cliché de los yankees o que, oh, Latin, y le decís, soy de Argentina, oh, Latin America, es mucho caliente, ¿eh? Es mucho caliente. Y dices, no. No, no es mucho caliente. Medio frío, un poco deprimente, ¿no? Perdona, señor. Es no mucho bueno. Dices, no, no. Tango, gente deprimida, no es. Yo pensé que ibas a decirlo de Japón también porque el otro día leí leí que hay una noticia que hay sacaron una línea aérea aviones de Hello Kitty, de la Guerra de las Galaxias, de Pokémon y no sé qué pavada más, ¿no? Y entonces pensé como, claro, que estás uniendo por ahí de algún lado a Japón y a México. Pero apenas me enteré esa noticia, como que va a sonar un poco feo por ahí. Pero no veo el momento que se caiga uno de esos aviones. Como me imagino Hello Kitty corriendo sin sentirnos, no, tratándose de apagar. Me parece que es... De todos los aviones, o sea, no creo que se caiga ningún avión, pero si se va a caer un avión, es el avión de Hello Kitty. Igual es gracioso porque te imaginas caminando por el aeropuerto de Japón viendo, oh, Hello Kitty, no sé, Pikachu. De repente ves uno del coyote y dices, a ese sí no me subo. El del coyote, ese no me subo. Yo ninguno, no quiero que estén gastando guita en eso, porque dejaste plata en que no se caiga el avión y listo. Todo lo demás no gasten en eso. Señores pasajeros, hemos tenido que evitar poner tren de aterrizaje porque estamos en el Hello Kitty. En el disfraz de Chewbacca para el piloto, y está el piloto adelante. Y yo estoy tratando de entender, decime bien que no entiendo por qué se está cayendo el avión. Igual, esto me hace recordar anoche, y yo llegué más tarde a la fiesta en la que todos están hablando, en la que llegué y ya todos estaban absolutamente en otro lado. Llego y Ricardo Linares me dice, llegaste, Mont, tú eres como mi Chewbacca. No, porque yo te voy a explicar, Fue como un acto de ego absoluto, sí. Buena, Han Solo. No. Yo le voy a explicar, porque estoy quedando mal. Estuve durante un tiempo, mientras estábamos acá, diciendo como que te quise hacer pasar por mi Robin. Y cada vez que se lo dije a alguien, me dijo, no, ni en pedo, es tu Robin, es al revés, maestro, te lleva tres cabezas. Y entonces estaba re deprimido porque cada vez que pensaba en la ecuación, siempre el alto era como más copado. Hasta que me di cuenta que Chewbacca y Han Solo... Vamos a variar ese Chewbacca, vos sos bastante peludito además. Igual también después me quedé pensando que... El rollo de Chewbacca y Han Solo es muy raro porque no, en realidad nunca te especifican que Chewbacca es realmente macho. Podría ser una hembra. Nadie sabe, ¿verdad? Hay que correr como una cortinita ahí. Claro, es la Chewbacca. Entonces imagino un día entrando Han Solo al baño y Chewbacca como depilándose. De ahí algo extraño. De repente comienza una atracción extraña de Han Solo con las mujeres de ovario poliquístico. Porque por ahí es solo una mujer con ovario poliquístico. Y ayer me contaban que había un poeta. Un poeta que un italiano que vino a México y le preguntaron sobre la mujer mexicana y dijo algo que las mujeres mexicanas no le gustaban porque tenía bigote. Tenía un bigote, ¿no es cierto? ¿De dónde era el tipo? Italiano. De Europa, de nuevo. Ahí está. Y es terrible. Pero además en Italia tienen unos bigotes, hacen así. Las mujeres, sí. Son lindas igual, ¿eh? Sí. Le queda lindo el bigote a la mujer. No me gusta el pelo en la mujer en general. Sí, por todos lados. Chicas, relájense. Somos mucha bola los hombres. La verdad es que tienen razón. Estás que se tiene que cambiar el color de la cara. Todas tienen que medir 10 centímetros más exactamente. Sí. No importa cuán altas o bajas son. 10 centímetros. Si fuésemos así de más altas... Sí, sí, la depilación, de verdad, no, a mí no me hace falta. Yo creo que a los hombres mexicanos tampoco les importa tanto. Machistas, los editores ahí algo de agotar. Yo quiero saber de aquí, ¿cuántos hombres mexicanos no les importa tanto la depilación? Bueno, sos un genio, ahí bien. Pero bueno, chicas, vayan con ese, le van al fondo. Es gracioso a todo lo que tienen que someterse estas pobres mujeres. Porque a mí me pasó una vez que me dio, no sé, porque estaba mi novia depilándose con cera. Y dije, no puede ser tan malo. Y dije, ok, el pecho. ¿No viste la película? No, era antes, fue pre virgen a los 40. Y fue terrible. Yo no sabía que uno podía sangrar por millones de puntitos al mismo tiempo.
era como, me sentía como un cuadro de Liechtenstein. Te juro, era como, mi pecho era pop art absoluto. No me voy a poder recuperar de esa imagen. No, y por eso, esto no lo sabes tú porque no lo has hecho, porque nunca has sido travesti. No, hay ciertos juegos sexuales a los que yo uso la palabra. Yo pensé que el dolor pasaba y después te pones esas cremitas para cicatrizar que después usan los niños. Hipoglós. Y tú crees que ya está todo bien cuando comienzas a cicatrizar, pero cuando comienzan a crecer, es una picazón. Y tu mujer quiere acercarse porque le picas, pero si fue tu culpa. Entonces tienes que como que... Claro. Ahora tirar por un lado. O sea, el feminismo le entró con sangre. O sea, por eso te volviste así como, chicas, relájense, por una cuestión de empatía. Yo creo que tiene que ser empatía. Es así, por eso uno come mucho ají, comienzas a sangrar y dices, también está lo de las... ¿Nos fuimos mal? Sí, no, los... Bueno, nuevo, entonces el libro es como... No, son 120 páginas de todo color. 120 páginas de todo color, papel, ilustración, tapadura. Tapadura. Algo más que... Salió baratísimo. Sexto piso, tu editorial. Chacha. No, y otra cosa que no entiendo también de las mujeres es el taco. Porque por esto que tú dices que tienen que medir 10 centímetros más. No sé si tú has andado con zapatos de taco ya que estamos abriéndonos por completo. Sí, bueno, te he contado un poquitito sobre mis experiencias de travesti. No son muchas, pero son ya bastantes. O sea, empezó a preocupar a mi familia en algún punto. Ricardo, de nuevo. Pero bueno, casi. Te golpeé la puerta del baño. ¡Ricardito! Yo sé qué estás haciendo ahí adentro y no encuentro mis zapatos. Pero bueno, vamos a decir que casi todas las veces que me travestí fueron por razones profesionales, artísticas. No. No de prestación de servicios. Eso fue el otro 10%. El 90% fueron como... Porque con Kevin me pasó esto, una que lo contaba ayer, ¿no? Los que por ahí se enteraron, pero el público se renueva. Y le contaba esto que... Kevin una vez me llama y me dice, Ricardo, vamos a hacer, para hacer publicidad para un recital, la foto de John y Yoko, ¿no? Esa foto famosa que están los dos en la cama. Y yo no terminó de hablar Kevin, que ya sabía que yo era Yoko. Yo no era John. ¿No? Ahora yo ya sé que yo soy Chewbacca. Claro, ¿no? por eso todo el tiempo le toca el psychic. Es como una cadena de sidekicks. Y vos no te travestiste nunca, ¿no te intriga además de usar tacos de vez en cuando? ¿Por qué no te estás contando? No, una vez, recuerdo que me puse un colalés de una novia. ¿Estaba tu novia presente o fue una experiencia...? No, fue una experiencia solitaria. Porque después doblé el colalés y lo volví a meter. La segunda imagen que me estás mirando. Es que yo creo que es algo que hay que probar. Hay que probar, chicos. ¿Te pones un colalés? Cada tanto te avisan, sea japonesa, canales, esto es lo que queremos dejar, el mensaje que traemos a México. Es un mensaje de apertura y progresismo para nuestros editores que ya los vimos que nunca, ni siquiera cuando todos comenzaron a levantar la mano por el tema de la depilación, ellos se atrevieron a levantar la mano. No, y miraron así, yo no, yo, que parezca un huevo duro. Yo no soy metafórica, yo soy muy, muy, muy poético soy. Eso. Entonces, ¿y te travestiste? Me ibas a contar sobre tú. No, eso, que fue como un momento, el colal es bastante más violento de lo que uno cree. ¿Qué y yo es no... eso? ¿Qué es un colal? Mira. No, el colal es el hilito. ¿Cómo se dice? Tal. Acá, claro, estaba pensando algo mucho más interesante. Puse un colal es. Pero cola, oh, ¿qué sé? Algo se borra la cola. Sí. ¿Qué mujer quiere ponerse un colalés? Un colapor. Un colapor debería ser. ¿Aquí cómo le dicen al colalés? Tan. Ay, qué... A mí me parece que también. Los brasileños. ¿Qué se dice? Y a la tanga. ¿Y al de hombre? ¿Hay tanga de hombre? Tanga de hombre. ¿No dicen zunga? Troza. Esos son de nuevo los brasileños. Son los brasileños. Como les gusta eso. Además que... Ya cuando comienzan a ser específicos en el tipo de ropa interior, ya es porque tienen una vida muy maravillosa. Sí, a mí me gusta que más feos son, más chiquititos son los... Ustedes si van algún día a Brasil van a ver
son así, y es como, hay una ecuación inversamente proporcional entre la frialdad del hombre y el tamaño de la zunga que... Que por ahí es el tema de la compensación. Hay una cuestión ahí de, sí, están felices con... A mí me gusta eso de México. Los señores feos en zunga, básicamente. Brasil. Acá señor. Los señores feos van todos vestiditos. De charro. Hay alguno acá de... Hay algún señor feo vestido. El tema con... a mí me pasa con Brasil que cuando llego me preocupa porque están siempre felices y pienso que saben algo que yo no sé. El placer de la zunga. No. Como que uno entra al aeropuerto y todo está así como... Vamos a ver. Dice todo el tiempo, ¿tú bien? Nunca está todo bien. Nunca está todo bien. Se matan por montones, todo bien siempre. Y hablando de Brasil, eso es lo que te hace ganar 5 campeonatos del mundo. Están contentos. No sé las mujeres, pero los hombres están contentos por eso. Las mujeres yo creo que también. ¿Cuántos campeonatos del mundo ha ganado México? Varios, ¿no? Nada, ninguno. En Chile, algo. Chile. En algo. Ha ganado, México ha ganado un campeonato mundial en algo. Son 17, tienes razón. Olimpiadas. ¿Qué es lo que ha ganado todos los países del mundo? Fuerte, la Olimpiada. Ganamos el tiro de la pelota con grande. Sí, qué trampa. Olimpiadas. Vea, gana Rusia, que te gana. Es el que está arriba de todo el que gana las Olimpiadas, chicos. No quiero deprimirlos, pero todos los que estamos abajo perdimos. De Rusia o de Estados Unidos. Igual da para pensar, ¿no? ¿Hasta cuántos campeonatos sub-17 han ganado? Pero varios, ¿no? Dos, tres, está... ¿Qué pasa cuando cumplen 18, México? Llega la mayoría de edad y se va a la mierda. No, el alcohol es legal y ¡plá! Y termina claro. La carrera deportiva de varios. Vamos a cerrar el campeonato con mezcal. Van a festejar, claro, termina el campeonato, ganar, somos campeones, vamos a festejar. Se mueren varios, va desmando el equipo. Se va desmando. Sí, pero es muy loco porque a mí me pasa que ahora que tengo amigos argentinos, porque en Chile tampoco hemos ganado nada nunca. Sí, las Olimpiadas, pero ya quedamos en que eso no puede decir que también ganamos Olimpiadas nosotros. También ganamos Olimpiadas. Por ejemplo, Chile en fútbol una vez quedaron terceros cuando ellos organizaron el mundial y habían 8 equipos. Pues fue muy triste. Y de repente uno comienza a estar con gente de países como Brasil, Argentina, donde realmente tienen posibilidades de decir, yo puedo ganar algo. Se enojan si no ganamos. Claro, se enojan si no ganan. Para mí, Chile, cuando llegó a cuartos de final en el Mundial, fue como una sensación de victoria. Y estos enojados porque quedan segundos. Qué es ternura. Terrible. Es que ustedes no saben lo que es perder siempre. Igual, ahora, no sé, se habrán enterado, pasó algo contra natura. En el mundo del deporte ganó Chile la Copa América y perdió Messi. Me gusta cuando dice perdió Messi. Fue horrible, fue realmente como ver algo, o sea, eso sí yo lo banco, ¿entendés? Como una actitud antinatural y que hay que discriminarlos. Por lo menos ese equipo de fútbol han hecho algo que no estaba en la naturaleza, no sé qué pasó ahí. Igual yo debo decir que los chilenos se discriminan a sí mismos. Son perfectos para auto-boicotearse, porque terminó el campeonato este de la Copa América y al día siguiente están diciendo, oh, se nos viene el Mundial. sí, era como, ¿cómo ve hoy? Se viene el Mundial, vamos a perder de nuevo, tenemos el primer partido contra Argentina, todo se va a ir a la mierda. Entonces, hay una cero sensación de victoria. El chileno no es un ganador innato. A mí me había gustado mucho que en el Mundial... Chile quedó afuera con un palo en el travesaño de Pinilla. Sí. Entonces tiró y le pegó. Y hubiese pasado la gloria por siempre de los siempre. Pero pegó en el palo y es la imagen del fracaso. Y Pinilla se tatuó eso. El tatuaje que se hizo en su momento de fracaso más gigantesco. Es impresionante. Eso habla del chileno, ¿no? Como que está siempre destrozando su ego de una manera. Los 33 mineros, por ejemplo. Sí. Ya, que quedaron, no sé si supieron acá, pero 33 mineros quedaron encerrados hace 300 metros. Antonio Banderas, había como 4 guapos. Eran muy lindos, porque yo vi un documental hace poco, había uno muy parecido a Antonio Banderas y después se todos bastante lindos. Sí. Y bueno, estos tipos se superó, se destruyó la naturaleza, es gracioso porque hicieron todo lo posible para salvarlos
Y durante el periodo que se volvieron a salvarlos, murieron como 40 mineros más en distintas minas, pero eso no se supo nada. Pero lo que pasa es que eran bastante feos esos. Los lindos eran los 33 estos, que garpaban para el cine después y todo eso. Claro, pero en el fondo, cuando los rescatan, que fue como la gran épica nacional que se contaría por siempre, de por siempre, por siempre, en vez de fijarse en lo bueno que había pasado, de repente comenzaron a hacerle seguimiento a todas las derrotas posteriores. Por ejemplo, había uno que se quedó encerrado que tenía dos esposas. Entonces lo chiquito, la minucia. Entonces, no importaba que este tipo sobrevivió las violaciones de los otros 32 mineros, sino que, porque es cierto, después lo confesaban y ya les voy a contar esto. Pero entonces toda la gente era como, los vamos a rescatar. ¿Cómo? ¿Dos esposas? ¡No! ¡Cámaras! ¡Cámaras! ¿Cómo se llama usted? Virgilia. ¿Y usted? Ramona. Esto es lo que vamos a contar el resto de la historia. Y salió el minero. Yo creo que el minero, cuando se enteró de esto, dijo, yo no quiero salir. ¡No! Y cuando entró la sonda, dijo, ¡no! Era linda porque la sonda era como una especie de ove que bajaba, me acuerdo, que era como una especie de... Sí, como que bajaba. Un supositorio y que se metían ahí, claro, y pobre hombre, eso creo que... Yo creo que fue el último en salir. ¡No, vaya! Pero, te están esperando tus esposos. ¡No! Tienen comida cantando por la mujer. ¡No, sí! ¡Mándenme una Xbox! Pero es verdad, y esto es verdad, que cuando les preguntan, porque antes de salir comenzaron a meter psicólogos para tratarlos porque iban a salir y eran, que se dio fama y todo, y parte de lo que después se filtró es que se iban turnando el servicio, y había un espacio reservado dentro de la mina que era como un oscurito que habían puesto como unos toneles en donde se llevaban al boliviano. Porque había un boliviano. Eso estaba en el documental que vi yo con Antonio. Que fue el que la pasó pésimo. Porque además los chilenos son como racistas. De hecho, el primer periódico que salió es: quedaron atrapados 32 mineros y un boliviano. Ya no puedo creer. No puedo creer, mi país es una mierda. Ah, qué lindo. Ya, Latinoamérica, qué belleza. Che, contame, Alberto, ¿de dónde vienen tus ideas? Vienen de la mina. Yo estuve 27 días con los mineros. Sí, sé lo que sufrió Mamani, el uruguayo. Sí, uruguayo. Las ideas vienen de todas partes. Eso. ¿Qué pasó? Sigamos hablando de cualquier cosa. A mí, igual, cuando estoy en un contexto pobre, así... Pobre, se llevan al niñito, que claro, ya que lo estaban traumatizando. Pero yo tengo algo malo en la cabeza, que escucho llantos de niño y no pienso en un niño, pienso en alguien poseído. No sé si les pasa. Nos cagaron la cabeza. Llanto de niño o ruido de cajita de música, y es que el demonio. No, juntos es terrible. Juntos es como... Lo matás al bebito por las dudas. Sí, yo ustedes ríanse, pero yo tengo como una fobia a bebitos zombies. Es algo que no pasa casi nunca en la vida. Ahí va el bebito zombie. No me asustes. Casi nunca en las películas de zombies hay bebitos zombies. Es algo que, viste, como un bebito que está... Sería que me encanta. Pero en Cementerio de Animales hay un bebito zombie. Que es el libro de Stephen King, claro, y yo cuando leí ese libro me quedó una fobia a los bebitos zombies. Qué raro, quería compartirlo acá. Yo esto lo que hago, en vez de psicoanalizarme, hago esto que es gratis. Hay una serie que se llama Z Nation o Zombie Nation. No voy a dormir más después de esto. Mi vida es una pesadilla. En Zombie Nation. Que se quede que va a aprender muchas cosas interesantes. En Z Nation o Zombie Nation hay una parte que, bueno, los zombies cuando se contagiaban. Atención. Le quedan 5 minutos. Si alguien más quiere darnos su teléfono, este es el momento. ¿Cómo te llamas? 5-5. Bueno, en Z Nation hay una parte que está, todos los zombies se contagian y todos como corren como zombie, ¿no? Como esta versión de caja de banco que van así súper lento. Pero de repente hay un zombie bebé que por alguna razón era mucho más rápido y ágil que los otros zombies. ¡Superpoderes! Entonces uno no entendía qué pasaba con la lógica del que escribe eso. No es lógico que bebé que no caminaba se convierte en zombie y camina. Están muertos y vuelven a la vida.
y los músculos que están podridos igual los hacen funcionar. Y mucho más fuerte. No busque lógica, boludo, no existe. Tienes razón. Perdona, es mi maldita mala costumbre. Este es el momento que por ahí, si alguien tiene una pregunta, de todos los temas que cubrimos, que fue como bastante amplio, ¿no? Desde depilación a niños zombies. Los 33 mineros. Hablamos muy en profundidad del libro, que nos agradece acá. Allá, el joven pro antidepilación. Chicas, además es lindo, ¿eh? Dormido. Además me gusta porque tiene bufanda y desnudo. Está así que desnudo y con bufanda. Es que se viene, es lo que se viene, Alberto. ¿Se va a desnudar? Ah, no, no. Ah, era eso. No, gana, se te va a tirar encima en serio la chica. La pregunta para los dos. Yo también trabajo con la gráfica, hago grabado y a veces hago pequeñas historietas. Pero muchas veces siento que la historieta se convierte en un ejercicio tanto como de autoanálisis, como de conversar con uno mismo, ¿no? No sé si ustedes comienzan así y después exteriorizan como eso ya a lo que estamos viendo nosotros, o es otro proceso. Yo sí me analizo, ¿no? También. Yo para mí la historieta es como bajar al papel lo que no entiendo del planeta y que no lo entiende, y por eso no se entiende tanto de mis chistes. Sí, a mí me pasa, inevitablemente la historieta termina siendo un reflejo de ti o de una parte de ti, porque si no, o sea, puedes hacer algo que sea postizo y falso, pero claramente no va a llegar a nadie. Yo creo que donde la gente se identifica con lo que tú haces es cuando ve que tú estás siendo honesto. Y esta honestidad parte por, uno, contar lo que no entiendes o contar lo que entiendes mucho o lo que crees que entiendes. En mi caso, es una bajada de ideas que tiene como único objetivo vaciar el cerebro, ¿no? Es cierto, es como... ¿Vaciar el tuyo o vaciar el de los lectores? De los lectores. Entonces, los vacío y después les vendo cosas, como libros, como las noticias, que te venden muerte, muerte, muerte. Después, compra el refrigerador Samsung y todo el mundo sale feliz de comprar el refrigerador. Pero es un poco lo que te digo esto. Depende de cómo lo estés utilizando tú y de cómo te funcione para ti, es que la viñeta termina sirviendo como una herramienta desde tu interior hacia el exterior, digamos. Eso es lo que yo creo. En mi caso siempre la visualizo como un Tetris, ¿no? Que cuando de repente un par de ideas calzan, ¡pum!, desaparecen y dejan espacio para que sigan cayendo ideas. Y me parece que eso es lo grandioso, porque si trabajas con imágenes, es algo que uno va haciendo desde muy chico y que muchas veces no se deja, termina siendo un segundo idioma. Para mí, por ejemplo, y estoy seguro que para Liniers también, a veces es más fácil comunicar una idea a través de un dibujo que a través del lenguaje oral. Entonces, en la medida en que esto sea un proceso honesto, da lo mismo si a veces funciona dentro hacia afuera o tienes que revisarlo, lo haces consciente o te sale inconscientemente. Lo importante es que sea verdadero, como el amor. Eso porque te quería sacar la opción de las chicas que se están yendo todas. Que me dio rabia que solo tú tengas un teléfono en la mesa. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan unos minutitos. ¿Sí? Habla fuerte, total, está bueno. Le gusta la voz, ahí va. Muchas gracias. Tengo una duda desde hace tiempo y es esta idea de la niña con el dinosaurio que se te ha ido dando. ¿Qué te inspiró? ¿Por qué estás tan metido en ese personaje que pues a muchos de nosotros nos gusta bastante? Somos Liniers y yo. Bueno, lo travestimos ya lo hablamos. No queremos volver sobre el tema. No, el tema es gracioso porque yo nunca pude hacer personajes que me costaba mucho. De hecho, cuando hago Dios y el Diablo me sale siempre diferente porque me cuesta mucho dibujar el mismo personaje. Y alguna vez, recuerdo que nos hemos encontrado varias veces con Liniers en distintos lugares y muchas veces incluso con mi hija, tengo una hija de 5 años ahora, que como toda niña de 5 años es graciosa, hacen cosas que uno no sospecha. Y siempre me decía Ricardo, pero no la dibujas. Y sí, la dibujo, pero me daba como cosas presentarla, ¿no? Como estos dibujos que hago de ella o estas ideas. Entonces en algún punto, recuerdo una conversación que tuvimos, me dice, pues da lo mismo, sí, es como un molde. La idea personaje más niño es un molde que
puede salir un Charlie Brown, puede salir un Enriqueta y Fellini, puede salir un Shaggy y Scooby. Entonces dije, pues si sabes que en realidad esto para mí es un tesoro, lo que está pasando aquí es algo que no quiero olvidarme yo, las conversaciones que tengo con mi hija, y quiero que eventualmente ella lo vea y lo reviva desde una perspectiva, no sé si mágica, bucólica, pero entonces mucho de lo que está en las tiras es lo que realmente me pasa con ella o cosas que siento que me pasan con ella. Y ella tiene un muñequito que es un dinosaurio que le dice Dino, que lo ama y que es exactamente el mismo dinosaurio. Y en un principio lo que yo quería hacer era hacer la tira de Laura con su muñeco. Pero por alguna razón, mientras iba avanzando la tira, ese muñeco se convirtió en mí. ¿Me explico? Entonces yo me proyectaba y lo estoy tratando con mi psicólogo. Entonces, y es eso, es como... Porque cuando tienes un niño es como tener un enfermo de Alzheimer en casa, ¿no? Porque tú le das mucho amor y a las dos semanas... Es, sí, es como... Entonces, ¿te acuerdas cuando fuimos al parque? No. Entonces es como una manera de mantener o de grabar ese momento. Y creo que a todos los que somos padres, y es muy gracioso porque apenas comencé con la idea del dinosaurio, los que no me decían, ¿estás copiando a Liniers con Enriqueta? Me decían, es una mierda, vuelve a Dios y al diablo. Y estaban, obviamente, las mujeres, que siempre estaban, ¡oh! Porque tienen todo su complejo de Electra no resuelto. Y de repente veían esta cosa con sus padres y tal, y se sentían identificadas. Y a mí, honestamente, me daba mucho placer encontrar un espectro o buscar dentro de un área que yo no había explorado dentro de mis viñetas, que era esta cosa un poco, no sé si más tierna, porque no necesariamente son más tiernas, pero un poco menos mental, ¿me explico? En donde lo gracioso para mí era eso. El otro día me subí al auto, pongo Charly García, y mi nana está en la época en que está oyendo mucha música, ¿no? De hecho... Liniers tiene una hija que tiene la misma edad que la mía y comparte esto de que están con mucha música. Pongo una canción de Charly García, ¿ya? Y Laura desde atrás grita, ¡Los Beatles! Le digo, no son los Beatles. Y me dice, sí son los Beatles, pero en español. Y yo me quedé pensando, dije, ¡mierda! ¡Qué bien que te adopté! ¡Qué suerte que saliste a tu mamá! ¡Qué suerte que saliste a tu mamá! Entonces eso, esta es la niña del dinosaurio, es un experimento de paternidad absoluto y sin más pretensiones que eso. Ah, oh, se enamoraron todas las chicas ahora. Oh. Los teléfonos. ¿Hay tiempo para una...? ¿Sí? ¿Una última? Sí, perfecto, ya, digo, una última y dice ya. Última, sí, no, está esperando hace media hora, porque claro, había uno que sea una pregunta así, no blanco y negro. Claro. Bueno, simplemente es sobre el algo que tiene que tener un caricaturista, no es solo el humor, sino pues saber dibujar, y es difícil que una persona tenga ambas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Nosotros, pues, por ejemplo, no tenemos la de esa manera. Pasa que para hacer historieta y para hacer lo que hacemos nosotros, en verdad, que es como humor gráfico, eso, si hiciéramos ciencia ficción, necesitas dibujar naves y técnicamente... Pero para lo que hacemos nosotros es mucho más importante que dibujar técnicamente bien, dibujar algo que conecte y dibujar gracioso. Dibujar gracioso y dibujar gracioso es más raro que dibujar bien. Yo conozco mucha más gente que dibuja bien técnicamente porque le viene, pero gente que dibuja gracioso es raro y me parece que eso no sale bien. Sí, además otra cosa, ojo, que cuando haces humor o cuentas historias, lo que la gente lee es la historia. El dibujo es lo secundario y hay muchos, muchos ejemplos de gente que dibuja casi con muñequitos de palitos y es mucho más expresiva que gente que ha pasado años tratando de dibujar un buen manga, ¿me explico? Entonces, si ves a gente como, no sé, Calpurnio o Tom Gold, son realmente dibujos de palitos, o Jason, el danés, o no sé de dónde, pero... Que también es como un dibujo muy simple. Está ahí el noruego del fondo, como noruego. Noruego. Toca mucho acá, con no le enfocas a la nacionalidad de Jason, se pudre con el fan número uno de Jason. Eso, de hecho, este libro que se presenta ahora, el de Juan Cosáez, Quinto Emocional, te das cuenta que es un dibujo que es muy sencillo, a la vez muy, muy, muy expresivo. Y que te transmite a veces mucho más que... Así que comenzamos. Mucho más que cuando... Bueno, entonces, por favor.